Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de este mini curso intersemestral de inferencia estadística. Pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar un poco, solo un poquito, sobre variables aleatorias. Vamos a hablar un poco también sobre tiempos de espera en ensayos de tipo Bernoulli. Vamos a recordar un poco de cómo se ven ciertas distribuciones y empezaremos ya hoy con estimación puntual, estimación de parámetros, utilizando el método de momentos. Es algo que vamos a ver más o menos rápido, pero es parte de lo que vamos a ver hoy. Y ya sin más rollo, vámonos a trabajar al pizarrón. Ok, entonces vamos a empezar un poco con qué son variables aleatorias. Entonces, cuando hablamos de variables aleatorias, estamos pensando en, y este es algo que quizás han escuchado por ahí, ¿no? Un poco como pensar en que o sea, siempre en matemáticas uno tiende a pensar que las palabras con las que las palabras que les ponemos a ciertos términos, los nombres que le ponemos a ciertas cosas, son descripciones más o menos razonables. Pero en este caso pasan dos cosas, ¿no? Primero, las variables aleatorias no son variables, son funciones, ¿no? Y no son aleatorias porque dependen de una cierta distribución. Decir, no eligen sus valores aleatoriamente tal cual, ¿no? Sino que de una muestra, es una función que va del espacio del espacio muestral en los números reales. Y lo que vamos a tener es que cada elemento en el espacio muestral pues tiene cierto valor de esta función que le vamos a llamar x sub i minúscula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ciertas funciones de probabilidad, ¿no? Tenemos una función que tiene valores entre el 0 y 1. Y vamos a pedirle que el dominio de esa función pues esté en el rango de la variable aleatoria, ¿no? Esta x es el rango de x, ¿no? De la x mayúscula. Si quieren le pon... No. Así, porque si le ponemos barritas, luego se puede confundir con las medias o con otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta f? La f manda a cada x en una probabilidad, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tenga valor asignado x, ¿no? Esto de aquí, pues es un evento, ¿no? Y aparte pues tenemos la función de densidad acumulada
que es la F mayúscula, le vamos a poner la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que cierta T. Y esto lo podemos escribir como una suma o bien como, puede ser en el caso discreto, una suma de las X menores o iguales que T, la F de X, o bien una integral desde X hasta T de F de X, ¿no? Ok. Bien. Ahora, si tenemos dos variables aleatorias X y Y, siempre es bueno saber cuándo son la misma cosa. Y aquí vamos a tener al menos tres cosas. Una es cuando son idénticamente iguales. Recordemos que estas son funciones. Entonces lo que vamos a tener es que para todo y x de x sub y es igual a la y sub y, ¿no? Eso es que son idénticamente iguales. Idénticamente iguales, ¿no? Recordemos que son funciones. Ahora, supongamos que para algunos valores del espacio muestral son iguales, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a decir que son igualmente observados. Es decir, si XY es igual a YY para ciertos para algunos is en S, entonces y lo vamos a escribir como X igual a Y, y esto lo vamos a decir como igualmente observados, ¿no? Y si pasara que las variables aleatorias estas no toman objetos del mismo espacio muestral, pero tienen una distribución parecida, vamos a decir que están idénticamente distribuidos, ¿no? Entonces eso lo vamos a poner así y le vamos a llamar idénticamente distribuidos, ¿no? Ok. Ahora hablemos un poquito sobre tiempos de espera y de ensayos Bernoulli. Digamos, ya habíamos hablado un poco de esto. Digamos que xn son el número de éxitos obtenidos en n ensayos, no del tipo Bernoulli. Es decir, solo tienen dos posibles resultados, o son éxito o fracaso, ¿no? Y n mayúscula de x es el número de éxitos, perdón, de ensayos realizados para lograr o hasta alcanzar X éxitos. Entonces, bueno, vamos a pensar que N de N sub X es de alguna forma el tiempo de espera para alcanzar el
éxito número X, ¿no? O el xésimo éxito. Ahora, en este caso, en los ensayos de Bernoulli, tenemos que la función de probabilidad de que el tener esto que son xn éxitos en n ensayos, pues esto va a ser una binomial, ¿no? ¿No? Y la x pues es 0, 1 hasta donde alcancemos, ¿no? Hasta la n. El evento xn igual a x obtiene, contiene n en x posibles secuencias de x éxitos y n menos x fallos. Para cada una de estas hay la probabilidad esta de aquí, ¿no? Esta de que sean x éxitos y esta de que sean n menos x fallos. Ok. Entonces, estas dos son variables aleatorias que podemos relacionar para cualquier conjunto de ensayos de tipo Bernoulli, ¿no? Entonces, también podemos preguntarnos por n de x igual a n, ¿no? Y esto es n menos 1 en x menos 1 por px 1 menos p a la n menos x, ¿no? La probabilidad sigue siendo la misma. Nada más que lo que cambia es la forma en la que podemos obtener los x éxitos por cómo los estamos contando, ¿no? Ok. Y de estas dos, lo que vamos a obtener es que... si me cabe aquí. ¿Cómo están relacionadas? Esta va a ser como x sobre n p de xn igual a x, ¿no? Ok. Bien. Ok. Ahora. ¿Qué pasa con la F, ¿no? Y eso tiene que ver con los problemas que nos van a interesar a continuación. La F en este tipo de cosas, ¿no? Con nuestras variables aleatorias, es una cosa que depende de X, ¿no? Pero que puede tener algún parámetro. Eso pues depende de qué tipo de distribución sea, si este es 1 o 2 parámetros. Entonces, ¿esta teta dónde va a vivir? Teta vive en el conjunto de todos los posibles parámetros, que le vamos a llamar el espacio de parámetros o espacio parametral, que lo vamos a denotar con una teta mayúscula. Ok. Y aquí nada más quiero enlistar algunas distribuciones que vamos a estar revisando, ¿no? Vamos a empezar con las discretas. Tenemos la binomial, que la vamos a decir que la X, ¿no? Se distribuye como una binomial con parámetros n y p. Y nuestra f de x pues es n en x px, ¿no? Es esta que ya estuvimos jugando.
Esto es para las x mayores o iguales que 0. Y 0 en otro caso, ¿no? La esperanza de estas cosas, pues es como n por p. La varianza es np por 1 menos p. La distribución geométrica nada más depende de un parámetro. La f de x es p por 1 menos p a la x, o 0 en donde no le toca, ¿no? Esto es donde las x que le toque, y en donde no le toque, pues se anula, ¿no? Esta tiene esperanza 1 menos p sobre p, y varianza 1 menos p sobre p cuadrada. La de Poisson tiene un parámetro lambda. Ya nada más voy a escribir cómo se ve donde tiene sentido. En este caso es una exponencial de esta forma. Lambda a la x sobre x factorial. Esa es la Poisson. La binomial negativa, que depende de un parámetro r y un p, es como r más x menos 1 en x por p a la r, 1 menos p a la x. De las discretas, falta la hipergeométrica. Que depende de parámetros n, k y n minúscula, y que se ve como k en n, n menos k, n menos x, todo eso sobre las combinaciones de n, las permutaciones de n en n, ¿no? En el caso continuo tenemos la uniforme, que depende de parámetros a y b, y que se ve como 1 sobre b menos a en cierto intervalo, y donde no, pues se anula, ¿no? La exponencial, que depende de una lambda, es lambda e a la menos lambda x. La gamma, que depende de k y lambda, de n y lambda, parámetros positivos, y que se va a ver como la lambda x a la n menos 1 sobre la gamma de n por lambda e a la menos lambda x. Esta gamma ya la discutimos en la primera clase, entonces ahí la dejamos. La distribución beta, que depende de dos parámetros a y b, y que se ve como 1 sobre la función beta de a y b,
esta función especial, x a la a menos 1, 1 menos x a la b menos 1, y esta b, ¿quién es? Es una composición de gamas, ¿no? Es la gamma de A, gamma de B, sobre la gamma de A más B. La normal o de Gauss. Que es la n de mu y sigma cuadrada. Es otra exponencial. Es e a la menos x menos mu cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. Y la log normal. Que ese le vamos a poner ya, pues es como una normal. Pero para e a la x, ¿no? En vez de tomar la x solita, es e a la x. Entonces la f se ve como 1 sobre y sobre por 2 pi sigma cuadrada. Aquí la, ¿quién es y? Y es e a la x. Esto por la exponencial de menos logaritmo de y menos mu todo al cubo sobre 2 sigma cuadrada. Y ya. Ok. Entonces, ya pasado este recordatorio de las distribuciones, lo que quisiéramos hacer es, tenemos una función desconocida, ¿no? Una distribución desconocida, pero tenemos una muestra, ¿no? Hacemos un muestreo y de ese muestreo decimos, pues quién sabe cómo está, pero esta es una función de alguna variable aleatoria y queremos parametrizarlo, ¿no? De alguna forma. Entonces queremos estimar, adivinar este parámetro teta, ¿no? Y entonces necesitamos utilizar una estadística. En este contexto, una estadística o un estadístico es una función de una muestra aleatoria que no depende de parámetros desconocidos, ¿no? Entonces, podríamos pensar en la media de la muestra, ¿no? O sea, no en la media de la distribución, sino tomamos la muestra y a eso le sacamos la media. Eso es una estadística, ¿no? La varianza es otra estadística. Podemos pensar en esta. XK es el késimo mínimo de la muestra, ¿no? Aquí la x1 pues es el mínimo, que esto puede depender de alguna omega de pesos, omega
hasta xn omega y luego lo iteramos para obtener el késimo mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usando alguna estadística, vamos a aproximarnos a los valores de los parámetros. Entonces, no vamos a obtener el parámetro, sino vamos a obtener una teta con gorro que vamos a llamarle el estimador, ¿no? Luego le vamos a poner más, vamos a pedirle más cosas a ese estimador, ¿no? Ok. Entonces, ahora vamos a hablar sobre estimación por el método de los momentos. Entonces vamos a utilizar lo que se llama el késimo momento de una variable aleatoria. Aleatoria. Es decir, vamos a sacarle la esperanza de x a la k. Y el késimo momento de una muestra aleatoria, pues va a ser simplemente el promedio este, ¿no? Que ya habíamos hecho. Ahí está. Entonces, el método de momentos va a consistir en igualar los momentos muestrales a los momentos de las variables aleatorias, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos f de x teta que se ve como teta x a la teta menos 1, 0 menor que x menor que 1 y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Y tomamos una muestra aleatoria de x1 hasta xn, de una muestra aleatoria de objetos distribuidos de esta forma. Y tenemos que la esperanza de la x es teta sobre 1 más teta. Y la media muestral, la media de acá, pues no va a ser más que, le vamos a llamar la teta gorro, 1 más teta gorro. Y entonces nuestro estimador teta gorro basado en la media muestral, pues no es más que x con gorro sobre 1 más x con gorro, nada más despejando de acá, ¿no? Podemos hacer la cuenta rápido por acá, ¿no? X con barra es teta con gorro 1 más teta con gorro, y entonces x barra por 1 más teta con gorro es igual a teta con gorro. X con barra es igual a teta con gorro por 1 menos x con gorro, ¿no? De aquí. Y eso va a implicar que x barra sobre 1 menos x barra sea igual a teta con gorro, ¿no? Ya. Ok. ¿No? Entonces, pues el sentido es, tomamos nuestro estimador como la esperanza de la variable aleatoria y a partir de allí vamos a
jugar con eso, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuándo funciona esto? Entonces, funciona tanto para discretas como continuas. En ese sentido, no hay problema. ¿Dónde sí tenemos problema? Bueno, ahorita vemos el problema. ¿Qué más podemos decir? Estamos suponiendo que si conocemos los momentos muestrales, perdón, los momentos de la variable aleatoria, ¿no? Esta sucesión de momentos determina de forma única la distribución, ¿no? La F. Entonces, lo que estamos diciendo es que para n suficientemente grande, esto, la suma sobre las n's, las i's desde 1 hasta n de la x y, eso lo podemos aproximar a la esperanza, y esto de acá lo podemos aproximar al momento de orden 2 y demás, ¿no? Cuando la n es suficientemente grande, eso pues depende del contexto, ¿no? Pero existe una n tal que después de esa n ya son suficientemente cercanas estas expresiones de la izquierda y estas de la derecha, ¿no? ¿Dónde sí hay una restricción? Pues justamente que estamos suponiendo que la variable aleatoria tiene suficientes momentos, ¿no? Entonces siempre existe la existencia puede ser del késimo momento, puede ser un lío. Entonces fíjense que, por ejemplo, la f de x teta dada por teta x a la menos 2 para las x es mayores o iguales que 0 y 0 en otro caso, esta no tiene momentos finitos. Entonces no podemos aplicar el método. Vamos a suponer también que existen las soluciones. Y lo último que hay que mencionar es que tenemos una aproximación, ¿no? Nos aproximamos al parámetro. Se puede dar, por ejemplo, el caso donde tengamos puros parámetros enteros, pero la aproximación es un racional muy cercano a algunos enteros, a esos valores enteros, ¿no? Bueno. Entonces, déjenme ver un ejemplo. Y pues ya lo dejamos ahí. Nada más quisiera escribir una una lista con algunas aproximaciones que se pueden hacer en los distintos casos de distintas distribuciones, ¿no? Pero vamos a ver primero el ejemplo. Un
podríamos hacer un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, si la distribución es una normal de parámetros mu y sigma cuadrada, entonces tenemos que hacer dos momentos, ¿no? Entonces la e de x es igual a mu y la e x cuadrada es igual a sigma cuadrada más mu cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es que el momento de orden 1 va a ser nuestro estimador para mu, que es la media, y el momento de orden 2 va a ser nuestro estimador para esta cosa. Ok. Ok. Ahora, lo que tenemos es que sigma cuadrada gorro va a ser igual a 1 sobre n por la suma de las x y cuadradas menos x barra cuadrada, porque la mu ya la aproximamos con la x barra. Y esto de acá es 1 sobre n, la suma desde que i es 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado, que es como 1, o bueno, n menos 1 sobre n de la s cuadrada, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a tener es que en cuanto a las observaciones vamos a usar el estimador mu con gorro como 1 entre n la suma de las x es y la sigma gorro cuadrada, pues los momentos de orden 2, ¿no? Esto no es más que la x bar, ¿no? Ahí está. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo más. Digamos que vamos a aproximar una que se distribuye como una uniforme. Entre menos teta y teta, ¿no? Entonces, queremos encontrar el parámetro teta. Como es una uniforme, la media pues no va a estar pintando, ¿no? Pero esta de acá sí va a ser teta cuadrada sobre 3. Entonces lo que vamos a hacer es proponer un estimador teta gorro cuadrada sobre 3 igual a 1 sobre n la suma desde que i es 1 hasta n de xi cuadrada.
Y entonces de aquí podemos escribir fácil que teta con gorro cuadrada no es más que 3 sobre n por esta suma. Y que entonces la teta con gorro, nuestro estimador, es esta raíz, ¿no? Ahí está. Entonces quisiera terminar estos ejemplos con la siguiente lista, tomando la distribución, los parámetros y el estimador, ¿no? Entonces digamos una uniforme con parámetro K. Entonces esta es la distribución, parámetro y el estimador. El parámetro K se va a estimar con una K con gorro igual a 2 por la X barra menos 1. Una binomial tiene dos parámetros, un parámetro K y un parámetro P. El K lo vamos a aproximar con los momentos m1 cuadrado sobre m1 menos m2 menos m2 cuadrado. Así. Y la P la vamos a aproximar con la media. Ok. No, perdón. Aquí me faltó. Este también tiene una P y la P la aproximamos con la media. Y este de acá vamos a aproximarlo con 1 menos M2 menos M1 cuadrado sobre M1. La geométrica tiene un solo parámetro, esta sí, que es la P, y la P con gorro va a ser 1 sobre 1 menos x barra. La binomial negativa tiene parámetros r y p. La r la vamos a estimar con m1 cuadrada sobre m2 menos m1 cuadrada menos m1, y la p con gorro va a ser m1 sobre m2 menos m1 cuadrada. La de Poisson tiene un parámetro lambda, y la lambda con gorro lo vamos a estimar con x barra, ¿no? Una uniforme continua sobre AB, la otra era discontinua, vamos a hacer el estimador A, va a ser 4m1 cuadrada menos 3m2 sobre 2m1 menos 1, y la B con gorro 3m2 menos 2m sobre 2m1 menos 1. La exponencial tiene una lambda, y la lambda con gorro va a ser 1 sobre la x barra. La gamma tiene una gamma y una lambda. La gamma con gorro es
m1 cuadrada sobre m2 menos m1 cuadrada, y la lambda con gorro es m1 sobre m2 menos m1 cuadrada. La normal, ya vimos, sus estimadores son para la mu, la x barra, y para la sigma cuadrada, n menos 1 sobre n por s cuadrada. Y finalmente la beta tiene dos parámetros a y b. La a con gorro es m1 por m1 menos m2 y m2 menos m1 cuadrada. Y la b con gorro es 1 menos m1, m1 menos m2 sobre m2 menos m1 cuadrada, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos la parte de estimación por momentos, usando el método de momentos. Y lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es empezar a buscar estimadores por el método de máxima verosimilitud. Entonces tenemos que discutir qué quiere decir la verosimilitud, o esa cosa de la máxima verosimilitud, cómo hacemos la estimación y qué propiedades interesantes tiene el estimador de máxima verosimilitud. Y eso pues lo vemos en una próxima sesión.